Bueno, yo no tengo esa sensación de dónde he metido a mi hija en este mundo, que sí que es que hay muchas cosas, ¿no? Siempre intentaré ayudarla y estar a su lado en todo lo que yo pueda. Sí que es cierto que hay a veces adversidades que no podemos controlar, pero de eso se trata la vida. Si uno tiene miedo, no conseguirá nunca nada. Canclós es un barrio muy, muy familiar, por decirlo así, ya que es un barrio pequeñito y la mayoría de gente se conoce aquí. Me ha gustado la música, he aprendido a tocar la guitarra, he estado jugando al fútbol, el deporte me ha encantado siempre y ha sido mi vida así, desde pequeñito hasta ahora, una vida muy familiar y muy sana. Conocí al Convivim y empecé a formarme en cursos formativos de técnico deportivo, del CIATE, de tutor de yoga. Personalmente me han ayudado mucho a abrir la mente, a conocer cosas diferentes. Y sí es cierto que chicos jóvenes, pequeños, niños jóvenes, que ven que gente de aquí, del barrio de Canclós o de cualquier otro barrio humilde de Barcelona, puedan formarse y puedan llegar a ser monitores, a dar educación a otros chicos del mismo barrio, pues es algo muy bueno y es un ejemplo muy bueno a dar, que tengan un propósito y luchen por él y lo consigan. El embarazo lo fui a buscar. La verdad es que yo me pensaba que era más fácil de lo que es, pero estoy encantada. Yo me sentía responsable, me sentía adulta y fui para adelante. El niño nació y me despidieron. Y a los 6 meses de vida del niño, pues fue cuando ya nos separamos y decidimos hacer un convenio, etc. No es tanto la edad, yo creo, es más que tengas estabilidad económica, estabilidad de dónde tener al crío y estabilidad de pareja. Tú si no tienes esas tres cosas fundamentales, que es lo que más estabilidad le da al niño, no recomiendo tener a un hijo. Las personas de aquí piensan diferente, tienen otros valores que nosotros no tenemos. O nosotros tenemos valores que ellos no tienen. Pero no, yo no creo que es una dificultad, yo creo que es una riqueza aprender de personas diferentes, ¿no? Me convalida muy bien mi religión con el deporte, ¿no? Porque lo primero que dice nuestra religión es que tienes que hacer deporte, tienes que cuidarte, ¿no?, como persona. Y qué mejor cuidado que hacer deporte, ¿no? Los valores de convivir, sí, son universales, son en todos los lados, de todos los lados, son los mismos valores. Yo hablo de valores, o sea, de pensamientos, ¿no?, de cara a un futuro, de qué valores tienes tú, de cómo has crecido, de cómo has, de todo aquello. Yo realmente estoy con una chica ahora mismo, ¿vale? Tengo a mi novia, se llama Lidia, y sí que realmente tengo visión de casarme y realmente tener una familia. Sí, sí, realmente quiero. Y mi novia es de aquí, bueno, es de Córdoba, andaluza. Y sí que realmente yo quiero formar una familia con ella y realmente quiero casarme, sí.
conocí a unos educadores sociales de aquí que estaban por el barrio de Can Clos, de Zona Franca, y gracias a ellos tuve la oportunidad de entrar y conocer a gente del proyecto Convivim, donde empecé a formarme y a trabajar juntamente con ellos, en los colegios con los chicos, haciendo actividades deportivas, extraescolares. Empecé relacionándome con el mundo del voleibol en la ESO, en segundo año, y bueno, a raíz de eso lo dejé, pero luego volví cuando en el SPAI necesitaban una monitora de voleibol. Porque he sido un chaval que desde pequeño ha jugado a boxeo, ¿vale? Boxeaba, jugaba a baloncesto, bailaba. Luego me contacté con Fundación Achis, que fueron ellos los primeros, gracias a ellos, la verdad que fue ellos los que me dieron el paso a ser monitor. Ellos fueron los que me cogieron y me dijeron que si quería probar de ser monitor de boxeo. Y dije, bueno, vale, todo era voluntariamente todo. Y desde ahí fue el paso al trabajo que realmente hoy hago, de monitor. Comencé realizando un CIATE de técnico esportivo. Se hizo aquí en Zona Franca, en el barrio, y fue muy bueno y educativo para mí, en el sentido de que me descubrió cosas que no sabía y me ayudaron a mejorar como profesional en este aspecto. También he hecho el curso CIATE, que es de la Fundación, y a raíz de ahí también he hecho otros cursos como el de Tutora Joc, que es del Consell, que es de árbitro de vóley, pero de escolar. También realicé de tutor de Joc, PRPS, he realizado diferentes cursos que no solo se enfocan en el tema deportivo, sino también en la educación de valores a los chicos, y para mejorar también eso, la educación y no solo el tema deportivo. Nunca pensaba realmente que yo podría ser monitor de chavales y más jóvenes como ellos, ¿no? Pero realmente me siento muy cómodo y muy bien. Lo más difícil es que a veces hay niños complicados de llevar, que son problemáticos, y para poder dirigirlos tengo la herramienta, pero igualmente es muy complicado y es muy difícil. Intentar llevar al grupo lo mejor posible no es fácil, pero se consigue a través de ser un ejemplo. Primeramente, si uno es un ejemplo y da ejemplo, irán llegando los resultados. Si uno viene y no es ejemplo, nadie le va a seguir. E intento mejorar lo máximo posible para ser un mejor referente, tanto ahora como en el futuro, para que ellos se sientan más seguros de sí mismos. Al ir realizando entrenos, al ir realizando día tras día con los chicos, pues vas cogiendo una confianza en ti mismo que los chicos lo ven, y ahí es cuando ellos también te siguen a ti. Tú piensas que yo también tengo la misma vida que ellos, he crecido igual que ellos, he tenido las mismas dificultades que ellos, entonces me entiendo mucho más. El hecho de ver a chavales que realmente son como tú, de que tú eras como ellos y de hoy en día, realmente tú darle esa formación, me siento muy agradecido y muy contento, de verdad. Nunca pensaba que iba a llegar a donde estoy. Porque no solamente hablamos nosotros, sino dejamos que ellos hablen, que ellos se expresen. Y claro, ellos a poco pues van viendo que somos gente que queremos ayudarles, les damos una puerta para la educación y para su formación personal y de valores, y ellos a poco lo van viendo. Ellos disfrutan tanto el deporte como la experiencia conmigo, porque sí que es verdad que de vez en cuando se cabrean con el monitor o lo que sea, pero luego agradecen que tú estés ahí o que les preguntes, oye, ¿cómo te ha ido el día? O esas pequeñas cositas, pues la verdad es que gratifican a uno mismo. Chicos que quizás no tengan las suficientes ganas de estudiar o un comportamiento excelente, a través del deporte, de la motivación y del PRPS, consiguen centrarse en algo, ver algo que les guste y ver una salida por donde salir y empezar a seguir un buen ejemplo. El deporte, digamos, es como una medicación. Yo lo veo como una medicación, porque realmente el deporte es algo que quita mucha gente de la calle, porque muchos de ellos, si no estarían haciendo esto, a saber lo que estuvieran haciendo. Sí, estudiando o sentados, como hacen muchos también. Pero gracias a esto deporte y al convivir y a las oportunidades que damos, pues realmente están haciendo lo que les gusta, están creciendo, y quién se sabe si el día de mañana son jugadores profesionales o monitores. Eso es lo bonito.